Este video vamos a explicar brevemente el significado del símbolo de la letra X con algunas de sus implicaciones. Para el efecto, vamos a seguir los lineamientos de un libro titulado Glosario Teosófico, escrito por la filósofa rusa Elena Blavatsky. Dice lo siguiente el citado glosario. Dice: esta letra es uno de los símbolos más importantes de la filosofía oculta. Como número, la X representa en matemáticas simplemente una cantidad desconocida, pero en la numeración oculta representa el número perfecto, o sea, el 10. Y cuando este signo está colocado horizontalmente, significa 1000. Y el mismo con un trazo arriba representa el número 10.000. Y por sí mismo, sin embargo, en simbología oculta, es nada menos que el logos de Platón. Acordémonos que Platón es uno de los filósofos más esotéricos de la antigüedad, que trajo toda la filosofía oculta de Egipto a Occidente. Dice pues que es el hombre como microcosmos y cruzado en el espacio en la forma de la letra X. Ahora, la cruz en X dentro del círculo tiene además una significación aún más clara en la filosofía oculta oriental, ya que es el hombre dentro de su propia envoltura esférica. Sin embargo, en sánscrito, agrega, no existe esta letra, pero hay una doble letra compuesta de K y Che que se expresa como el signo X de Occidente. Para ampliar más el significado de la letra X, vamos a usar el mismo glosario teosófico y miremos lo que dice sobre el concepto de lo que es el logos. Dice así: las enseñanzas y lecciones secretas de Jesús, contenidas en el Evangelio de San Mateo, nos dan una orientación de lo que puede ser el logos, ya que es nada menos que la divinidad manifestada en cada nación y pueblo, así que es la expresión exterior, o sea, el efecto de una causa que permanece siempre oculta o manifestada. Así, por ejemplo, el lenguaje es el logos del pensamiento. Pero esto se traduce correctamente con los términos verbo y palabra en su sentido metafísico, como saliendo de las profundidades de la existencia una, del inconcebible e inefable uno, un logos, imponiéndose a sí mismo un límite, circunscribiendo voluntariamente la extensión de su propio ser, se hace Dios manifestado, y al trazar los límites de su esfera de actividad, determina también el área de su universo. Dentro de dicha esfera nace, evoluciona y muere este universo, que en el logos vive, se mueve y tiene su ser. La materia del universo es la emanación del logos, y sus fuerzas y energías son las corrientes de su vida. El logos, pues, es inmanente en cada átomo, es omnipenetrante, todo lo sostiene, todo lo desarrolla, es el principio de origen y el fin del universo, su causa y objeto, su centro y circunferencia. Está en todas partes, y todas están en él. Así que el logos se despliega de sí mismo, manifestándose en una triple forma, de la forma siguiente. El primer logos es la raíz y origen del ser, y de él procede un segundo logos, que es la manifestación de los dos aspectos de la vida y de la forma, la primitiva dualidad que constituye los dos polos de la naturaleza, entre los cuales se ve tejer la trama del universo, la vida y la forma, el espíritu y la materia, lo positivo y lo negativo, lo activo y receptivo, el padre y madre de los mundos, y por último el tercer logo, que es la mente universal, en la que existe el arquetipo de todas las cosas, fuente de los seres,
manantial de las energías formadoras, arca en donde se hallan almacenadas todas las formas originales que se han de manifestar y perfeccionar en las clases inferiores de materia durante la evolución del universo. Anna Wiesan cita estos significados en un libro que se llama La sabiduría antigua, y dice, en otros términos, de lo absoluto, o sea, del Parabrahman, la única realidad que es Sat, que es a la vez absoluto ser y no ser. Y escribe también los tres logos, y dice, el primer logos, o sea, el logos impersonal y manifestado, es el precursor de la manifestación. Esta es la causa primera, el inconsciente de los panteístas europeos. El segundo logo, dice, es el espíritu materia, la dualidad de la ideación cósmica. Y el tercero es Mahat, la inteligencia, el alma universal del mundo, el noúmeno cósmico de la materia, la base de las operaciones inteligentes en y de la naturaleza, llamado también Mahabudhi. Esa es pues una pequeña explicación de ese significado tan importante que tiene la letra X en metafísica y en ocultismo.